están familia en casita? ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Tenemos un invitado especial aquí en Reflejos de mi Estado, Cristian. Cristian, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días, Gris. Gracias por la invitación. No, pues siempre nosotros queremos estar al tanto de lo que está pasando en Guanajuato y qué más que tú que estás recorriendo constantemente y diario la ciudad. Así es. No, pues gracias por la invitación aquí, por el espacio, para comentarles pues todas las acciones que hemos llevado a cabo en esta temporada de lluvias, todo lo que Guanajuato estamos viviendo en estos momentos, que son puras fiestas. Guanajuato es súper fiestero. Las fiestas de la presa de La Olla, la apertura de la presa que fue el día de ayer. Sí. En fin, los fines de semana que los tenemos súper abarrotados, no importa si es puente o no, Guanajuato ya es un destino turístico, cultural muy importante, donde de unos 3 años para acá, cada fin de semana tenemos bastante, bastante turismo. Y pues todas las acciones que hemos implementado para poder solventar esa situación, brindarle seguridad al turista, por supuesto al capitalino, y que Guanajuato pues siga manteniendo como un destino importante a nivel mundial y nacional. Pero no nada más estamos hablando de lo que viene siendo lo turístico, ¿verdad? Obviamente para ti también compete mucho lo que vienen siendo, ahorita veíamos que traes dos celulares, déjenle le comento, dos celulares, ¿por qué? Porque tiene los teléfonos de las juntas vecinales, así se llama. De los comités vecinales. De los comités vecinales, y me imagino que se la pasan todo el día chateándote y pidiéndote información o que mandes patrullas y cosas por el estilo. Así es, nosotros implementamos una estrategia que nos ha servido muchísimo aquí en Guanajuato Capital, que son los grupos de WhatsApp. Uh-huh. Aprovechando la tecnología, las herramientas, nosotros hemos echado mano de eso, y a través de los grupos de WhatsApp, una vez que se instala un comité de seguridad aquí en Guanajuato, les creamos un WhatsApp donde estamos su servidor, está el comisario, está el comandante de la zona, y alguna emergencia, alguna situación que tengan ellos, pues de manera puntual, sí reportarlo al 911, pero también al grupo de WhatsApp para que, una, los vecinos se enteren del entorno en el que están viviendo, puedan tomar sus precauciones en dado caso, y dos, que nosotros nos enteremos en tiempo real de la situación y podamos estar mandando unidades, cuestiones de vialidad, cuestiones de protección civil, y la atención pues sea mucho más rápida, y generamos esta inercia. Cuando vemos que la situación pues va en cuestión de seguridad creciendo, pues nos permite tomar las medidas necesarias junto con los vecinos para poderlo mitigar, ya sea instalación de casetas, contratación de policías comunitarios, etcétera, ¿no? Entonces, sí, tenemos dos celulares, uno para los comités de la zona centro, otro para de la zona sur y comunidades, y podernos repartir de esta manera el trabajo y darle la atención a la ciudadanía. Y en cuanto a las lluvias que tuvimos la semana antepasada, que se estaba desbordando la presa y todo eso, ¿qué hubo por parte de ustedes como seguridad pública en organización y respuesta inmediata? Así es, mira, nosotros con Protección Civil, que es un área que está también a mi cargo, hicimos el plan de contingencias. Este plan de contingencias se trabaja de manera anual, y donde participamos diversas corporaciones tanto a nivel federal, estatal y obviamente municipal. A través de este plan de contingencia nos permite a nosotros hacer una evaluación previa a la temporada de lluvias. Nos enfocamos mucho a eso de la temporada de lluvias por los estragos que puede causar aquí en las casas de Guanajuato Capital, que en la zona centro pues ya son históricas. Claro. Algunas de ellas ya son muy, muy viejas, algunas de ellas abandonadas inclusive, y que puede representar un riesgo para la ciudadanía, para el peatón y para el turista. Entonces, de enero a mayo hicimos una revisión integral de los puntos de riesgo que nosotros tenemos detectado, y se fue mitigando con diversas acciones, con obra pública, con servicios municipales, con SIMAPAC, con la cuestión de coladeras. O sea, es toda una coordinación que tienen, o sea, exactamente. No. ¿Tienen un grupo ustedes como brigada para ir a detectar estas zonas de peligro? Exactamente, se hacen rondines de prevención. Y una vez que ya se da la contingencia, la lluvia como tal, pues tenemos rondines de reacción, ya de empezar a trabajar en el momento en que si una calle está inundada, pues empezar a desasolvar la alcantarilla, si una barda está a punto de caer, o hacer un derrumbe controlado o apuntalarlo. Obviamente las cuestiones de la naturaleza pues son muy fuertes. Claro. Comentaban expertos que en estas 3 semanas que tenemos de lluvias, pues ha llovido lo más que el año pasado. Claro. Y la temporada de lluvias termina pues el 30 de noviembre. Entonces apenas estamos empezando, y bueno, las acciones que ha emprendido el alcalde junto con todas las áreas de su administración han sido efectivas para no encontrarnos en una emergencia como tal, en una contingencia como tal,
por todo lo que se ha realizado, trabajo preventivo y reactivo en esta temporada de lluvias. ¿Y cuáles son las reacciones que ustedes tienen? Por ejemplo, no sé, a lo mejor mi casa se está inundando, yo te llamo, ¿y cómo es la manera en que los ayuden? Sí, nos han reportado casas inundadas, principalmente lo que fue en Calle Arboledas, en Momias tuvimos otro tanto. Bueno, acude Protección Civil, valora la situación, si hay alguna cuestión de riesgo por los contactos y demás, lo inhibe y empiezan a sacar el agua o crean el desfogue necesario para poder salir, que el agua fluya, para poder evitar que siga inundándose el domicilio. Y por eso también nos acompaña CIMAPAC y servicios municipales para detectar las alcantarillas que están alrededor y poder, en muchas ocasiones, pues están abarrotadas de basura, y desafortunadamente. Y desasolvarlas de manera inmediata. Cuando se viene todo el cerro, ¿no? Hay cosas que también los deslaves. Hemos tenido muchos deslaves. Principalmente aquí los que más nos pegan es el de las curvas peligrosas, por la cuestión de que es una vialidad primaria. Sí. Transitamos muchos por ahí. ¿Hubo un deslave en las curvas peligrosas? Hubo, de hecho, tres deslaves. Dos en un mismo día, uno en la mañana y uno en la tarde. Sí. Por cuestión de que la lluvia, bueno, fue muy fuerte y constante. Y bueno, eso coadyuvó para que tuviéramos esos dos deslaves, afortunadamente sin daños materiales, sin perjuicio a la integridad de las personas. Y ahí nos coordinamos porque, bueno, Guanajuato capital también tenemos vialidades estatales, vialidades federales y municipales dentro de la misma mancha urbana. Ay, la vez pasada me iba corriendo una estatal y me metí a una callecita municipal. Así estamos aquí en Guanajuato. Sí. Y pues nos coordinamos, tiene que haber una coordinación muy efectiva entre todos para poder solventar los problemas que se presentan aquí. Mira, no había pensado ahorita que mencionaste sobre los contactos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando empieza a haber lluvia, que empiezas a ver que se empieza a meter agua a tu casa, que sabes que tienes problemas de que pueda ser inundada tu casa? ¿Qué es lo que recomiendas ir a apagar? ¿Cuáles son las precauciones que debemos de tomar? Sí, obviamente desconectar todo para evitar algún falso contacto que, bueno, que se electrocuten las personas o algún otro tipo de riesgo. Es desconectar. Obviamente lo primero es hablar al 911. A nuestra central de emergencias. También tenemos una aplicación amiga para smartphone que nos permite, a través, ahora que todo el mundo utiliza redes sociales, su smartphone, bajar la aplicación amiga Guanajuato, y ahí tenemos diversos apartados: policía municipal, policía vial, protección civil, bomberos inclusive, para que de igual manera ahí lo reporten y los cuerpos de emergencia pues puedan arribar de manera inmediata, evaluar la situación y tomar acciones, sobre todo de manera pues muy rápida. Cristian, ¿y qué pasa con aquellas personas que dicen que siempre hablan al 911 y que no contestan? Mira, la central de emergencia es algo muy complejo. Hay diversas situaciones. Una de las principales son las llamadas falsas. Nosotros hemos incrementado el número de monitores, el número de telefonistas, hemos adquirido equipo con el recurso Fortaseg, nuevas líneas de teléfono, más equipamiento, más tecnología, computadoras, para poder solventar todo lo que representa una central de emergencias. Sin embargo, el mayor problema deriva de nosotros mismos como ciudadanos. Tenemos detectados que alrededor de un mes llegan 14,000 llamadas, y de esas 14,000, 12,000 son falsas o de broma. Entonces, el porcentaje es bastante, es un 90% de llamadas falsas al mes. De todo el cúmulo que llega. ¿Y qué implica eso? Que tengas que destinar unidades, sí, claro, personal, recursos, gasolina, sí, claro, para poder atender una situación que o no es una emergencia, sí, como tal, o dos, que pues es un reporte que es falso, y que obviamente eso impacta en las llamadas que sí son reales y que luego se quejan en ocasiones de que la policía no llega o llega tarde. Pues no es porque no quieran los elementos, sino porque están... Nosotros los dividimos en zonas, sí, en sectores, pero en ocasiones, bueno, derivado de los reportes, pues están en bastante movimiento, y también el tráfico pues es algo que en Guanajuato capital, aquí ya tú conoces el Boulevard Eukerio. No, hombre, ya antes eran de 8 a 4 la hora pico, sí, claro, ahora ya es todo el día. Es todo el día, no sabes por dónde entra porque está constantemente saliendo y entrando gente por las cuatro, pues son cuatro entradas las que tenemos por la zona sur, digámoslo así, ¿verdad? Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿cuáles vendrían siendo lo que sí son llamadas de emergencia y cuáles son las que son llamadas que no serían de emergencia? No, bueno, las llamadas de emergencia es una situación que pone en riesgo tu vida, tu integridad, y que es para efecto de prevenir la comisión de delitos, principalmente. Hay llamadas que luego nos llegan, que tengo, no sé, que hay
música excesiva, sí, que sí se atiende, por supuesto, pero en ocasiones, bueno, tenemos arriba de ese reporte, tenemos otros donde ya implica un asalto a mano armada, donde implica una situación de un infarto de una persona y demás. Entonces los elementos obviamente le dan prioridad a las situaciones de emergencia. Ya después que se culmine y todo eso, bueno, pues sí, ya vamos a atender las cuestiones que no impactan tanto a la vida y a la integridad de las personas. Pero bueno, en ocasiones nos reportan ahí fugas de agua, entonces no es la instancia correcta. Por eso creamos la aplicación Amiga, para tener dos vías de comunicación. La tradicional, que tú marcas de tu teléfono, el 911, y la aplicación Amiga, que a través de tu celular nos puedes mandar tu reporte y nos genera ya tu ubicación, tus datos, y ya inclusive viene una parte de antecedentes, cuestiones médicas. Okay. Porque hay ocasiones, y ya nos pasó una vez de una persona que le estaba dando un infarto, apretó el botón de pánico, nos dio la ubicación, llegamos, y bueno, ya era una cuestión ya de salud. Sí, claro. Y ya teníamos ya los antecedentes, ¿no? Que era hipertenso, que tenía diabetes y todo. Ya, entonces, la unidad ya, roja. Ajá, la unidad ya llega ya, pues, más preparada. Toño, ¿me podrías buscar ahí en internet, por favor, la imagen de la aplicación Amiga de Guanajuato? ¿Así se llama? Sí, sí, así es. Para que la veamos todos aquí en el estudio y allá en casita también. Bueno, a lo mejor ya son más temas de organización, ahorita lo vemos. Sobre la sectorización, ¿cómo uh-huh. la hacen? ¿Cuántas patrullas tenemos? ¿Tenemos déficit de personal, de patrullas, de llantas, de cosas por el estilo? Sí, no, es algo muy complejo. Sí. La verdad, ahora que lo comentas, es algo muy complejo. Uno de afuera pues ve las unidades, ve a los elementos, pero no sabes todo lo que hay detrás de organización. Y uno piensa que nada más es ir a atender el reporte y ya. Hay muchas situaciones, como lo comentas, de llantas, del mantenimiento de las unidades, de los elementos con sus horas extras, todo lo que implica el desgaste. Nosotros aquí, cuando llegamos a la administración, sectorizamos a la ciudad en dos, en zona sur y zona centro. Creamos una subdelegación allá por Cuevas, uh-huh. Donde ya no había necesidad que los elementos estuvieran trasladando a la zona centro, pues a tomar su pase de lista, sí, uniformarse y todo. Ya lo hacen allá desde la caseta de la subdelegación de la zona sur en Cuevas, y eso nos permite acortar los tiempos de reacción y de respuesta. Aquí también la cuestión de las unidades, hemos priorizado el recurso Fortasec para el equipamiento de los elementos. Uh-huh. Cada año de esta administración se les ha entregado uniformes nuevos. Cada año estamos entregando, bueno, el año pasado entregamos casi 15 unidades. Este año vamos a entregar 10 unidades y el primer año entregamos otras 10. Es decir, que sí hemos ido reforzando el parque vehicular como tal. La plantilla, bueno, pues son 280 elementos de base. Ahorita tenemos ocupada casi 270 elementos. Nunca pudimos tener la plantilla completa, dado diversas situaciones. Porque también les aplican los exámenes de confianza y mucha gente no pasa, ¿verdad? Exactamente. Cristian, a mí me pasó que tengo un amiguito que yo lo puedo súper mega recomendar, no voy a decir su nombre, es de una familia maravillosa, esposo de una amiguita mía, y joven y todo, no pasó el examen de confianza. Cuando yo te lo podría, o sea, no puedo decir, meto las manos por él, pero sí, sí, pero sí. Sí era una persona, o sea, que lo merecían, ¿no? Exactamente. El examen de control y confianza, pues, te evalúa diversos aspectos. Hay cuestiones, te hacen el examen psicométrico, sí, te hacen la evaluación socioeconómica, te hacen el famosísimo polígrafo y las cuestiones médicas. Entonces, las causas por las que no los pasas puede ser bastantes. Hay un gran número. Nosotros, por cada 100 personas que mandamos a evaluar, acreditan 10, es decir, el 10% de las personas son las que acreditan el examen de control y confianza. Y esto, bueno, pues no ha permitido que se cumpla en la mayoría de los municipios, no es un problema nada más de Guanajuato Capital, no se tengan las planillas completas, pero lo importante es tener, pues, gente confiable. Si bien es cierto, no vas a tener la plantilla, pero los que están, pues, que trabajen y que sean confiables para la ciudadanía. Okay. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial, Toño? Y ahorita que regresamos damos tiempo de buscar esa aplicación y volvemos para platicar sobre qué pasó ayer en el evento de la presa de la olla y vemos la nota que tenemos. ¿Les parece? Ahorita volvemos, no se vayan. Regresamos. Gracias.